Buenos días, muchachos. Mi jefe, buenos días. Buenos días. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Hola, mi amor. Vine a visitarte. Mi amor, ¿a qué hora llegaste? Arquitecto, le presento a mi esposa. Un gusto. Mi amor, es que acababa de llegar. Y un gusto, arquitecto, para mí. Es un placer conocerlo. Marco me ha hablado muy bien de usted. Muy bien. Bueno, sigan trabajando. Marco, por favor, necesito hablar contigo. Cuando puedas, te acercas. Sí, claro, por supuesto, arquitecto. No se preocupe. Con permiso. Hasta luego. Hola, campeón. ¿Cómo estás? ¿A qué hora llegaste? Hola. Mi amor, no me viste porque me fui al piso de arriba. Pero bueno, a lo que vine. Necesito dinero. Necesito comprar cosas para el niño, como ropa, zapatos, comida. Ya sabes, crecen muy rápido. Mi amor, más dinero. Pero si ayer te di todo lo de mi quincena. Pero tú sabes que tener un hijo es un gasto. Además, nosotros lo merecemos. Ya dime, ¿me vas a dar el dinero, sí o no? Sí, sí, claro, mi amor. Tengo. ¿Y qué es eso? Eso es una vergüenza. Con eso no me alcanza para nada. Lo siento, mi amor, pero es todo lo que tengo. Siempre son excusas para ti. El que quiere, puede. Y por lo visto, tú no nos quieres a nosotros. No, no, mi amor, claro que te quiero, te amo. Pero ¿sabes qué? Déjame demostrar lo que los amo mucho, ¿sí? Justo ahora que voy a hablar con el arquitecto, le voy a pedir un adelanto, ¿sí? Ya, sí, y dile que necesitamos el dinero de urgencia. Ve. Ya, chao, mi amor. Chao. Chao, mi amor. Ya veo que lo tienes en la palma de tu mano. Ya ves, te dije que no he conocido un hombre más patético que él. Pero eso sí, que te quede claro. Que yo no soy como ese imbécil. Yo sí me hago respetar. Claro que lo sé. Ya deja esa mocosa. Ay, sí. Permiso, jefe. ¿Me estaba buscando? ¿Me necesita para algo? Sí, Marcos. ¿Ya terminaste de revestir las paredes? Ya en eso estoy, jefe. Ya enlucí las gradas y cargué los cementos. Usted sabe que yo trabajo mucho y me dedico bastante por la empresa. Claro que sí. Eso yo lo sé. Jefe, aprovechando que estoy aquí, quería pedirle un favor. No quiero que me tome como imprudente o quiero abusar de su confianza. Solo quiero que comprenda mi necesidad. Lo que pasa es que quería pedirle un adelanto. Pero si recién ayer te pagué, ¿pasó algo? ¿Está todo bien? No, sí, sí, todo bien. Sino que mi mujer se gastó todo el dinero en el bebé. Y bueno, ella es muy buena conmigo y quisiera darle un gustito. Usted sabe. Marco, escucha, no es lo correcto que yo te dé un adelanto. Mira, me da mucha pena tener que decirte esto. Más aún tratándose de ti, pero yo vi a tu mujer besándose con Julio cuando tú estabas trabajando. ¿Qué? Eso es imposible. Mira, Marco, yo sé que tú la amas y es la madre de tu hijo, pero te están viendo la cara. Abre los ojos. No, no, no. Eso no lo voy a permitir. ¡Eso no es cierto! Mira, Marcos, yo quiero que tú sigas trabajando conmigo, pero es que eso que yo... O sea, comprende. Yo soy solamente tu jefe y quiero ayudarte. A ver. Eso no lo voy a permitir. No voy a permitir que hable mal de mi esposa. Y recién conociéndola. Ella me ama. Somos una pareja feliz. Ella lo hace todo por mí. Pero mira, Marco, ¿por qué te empeñas en negar la realidad? No, no, no. Eso no lo voy a permitir. ¡No lo voy a permitir! ¿Sabes qué? ¡Renuncio! Marcos, ven acá. Ven acá, Marcos. ¡Marcos! ¿Tú crees que tu jefe le diga algo a Marco? Yo no creo, la verdad. Además, si le dice algo, simplemente lo negamos todo.
Recuerda que lo tienes babeando a ese estúpido por ti. No creo que no te crea. ¡Mijo! ¡Mijo, ¿qué haces aquí? ¿Tu mamá? ¡Ana! ¿Dónde estás? ¡Ana! 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 ¿Dónde estás? Mi amor, aquí estoy. Dime, ¿conseguiste el dinero? ¿Sabes qué? ¡Renuncié! ¿Cómo que renunciaste? Sí, pues. Fui a pedir un préstamo y ¿sabes lo que me dijo? ¡Que me estás engañando con Julio! ¿Qué? No, mi amor. Yo engañarte, yo sería incapaz. Mejor que no le creíste. Pero, ¿y si ahora renunciaste? ¿De dónde vamos a tener dinero? Mi amor, vendrán tiempos difíciles, ¿sí? Pero juntos trabajando, sacaremos adelante el bebé, mi amor. ¿Cómo? ¿Trabajar yo? ¿Acaso te volviste loco? Yo jamás he trabajado. Y además, ¿no te das cuenta que yo estoy contigo solo por tu dinero? Y sin dinero, no me sirves para nada. Y es más, lo que te dijo tu jefe sobre Julio es verdad. Ahora, pero, ¿qué haces? Ana, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto a mí? Tú me prometiste que íbamos a estar juntos toda la vida y que íbamos a ser una bonita familia. Una bonita familia. Deja de decir cosas ridículas, que eso jamás va a pasar. Y ahora, llévate ese niño, porque yo ya no lo voy a cuidar. Hazte cargo de él, porque me va a estorbar en la nueva vida que voy a hacer con este hombre. Ana, no lo puedo creer. No puedo creer lo que me hice ahora. Ya lárgate. ¡Lárgate! A ver... Jefe, los problemas de pareja se resuelven en la casa y no en el trabajo. Y mucho menos voy a estar aceptando este tipo de situaciones comprometedoras aquí. Julio, estás despedido, así que agarra tu cosa y te largas. Todo esto es tu culpa. ¿Sí ves? Ay, ¿pero por qué mi culpa? Mira, en primer lugar, no debiste venir. Ya, ya, mi amor, tranquilo. Mira que el imbécil de mi esposo me dejó la casa. La podemos vender y comprar otras cosas. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Tienes razón. Entonces, vámonos. Tranquilo, mijo, ¿sí? Yo siempre te voy a cuidar y veré por ti, ¿sí? Tranquilo, mijo. Y qué bueno, veo que ya listaste tus cosas para largarte por fin de mi casa. No, estás equivocada. La que se va a ir de esta casa eres tú, porque es mi casa. Y no voy a permitir que disfrutes con tu amante, algo que tanto me costó construir. Pues te recuerdo que tú estabas haciendo los papeles para dejar esta casa a mi nombre. Sí, lo dices muy bien. Estaba, pero ya no. Gracias a Dios los papeles se demoraron en concretar y no cometí ese error. Así que te vas con tu amante y no quiero volverte a ver más en la vida. Espero seas muy feliz. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! ¡No, Marco! ¡No me puedes hacer esto! ¡Marco! Al día siguiente. Muy buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Dígame, ¿qué lo trae por aquí? Bueno, quería pedirle disculpas con toda la pena del mundo y decirle que usted tenía razón. A la final, mi mujer me dejó y se fue con su amante. A ella solo le interesaba mi dinero. Y bueno, yo todo lo que trabajaba se lo daba a ella y se lo gastaba con su amante. Y bueno, qué decir de mí. Yo todo lo que trabajaba se lo daba a ella. Pero bueno, usted me lo advirtió y no hice caso.
Pero tuve que verlo con mis propios ojos para saber que ella no era una buena mujer. Es de valientes pedir disculpas. Y acepto tus disculpas. Sí, yo vi todo lo que te hizo. Yo sé cómo fueron las cosas. Y lamento que un hombre como tú haya tenido que pasar por toda esta situación. Eres un buen hombre y un gran trabajador. Bueno, le agradezco mucho que me haya disculpado. Me retiro, sí. Usted sabe que cuidar a un niño no es nada fácil. Tengo que buscar trabajo. Hasta luego. No, Marco, espere un momento. Quisiera proponerle algo. Necesito que me ayude con las obras. Escúchame, ayer cuando renunció, me di cuenta de lo mucho que hace falta aquí en la obra. Y pues estaría encantado de que regrese a trabajar aquí con nosotros. Ay, arquitecto, créame que no es por usted ni por el trabajo. A mí me encanta trabajar, pero se me haría muy difícil trabajar al lado del amante de mi esposa. Así que preferiría evitar problemas. No. Por eso, despreocúpese. Ayer cuando lo despedí fue porque usted estaba en una situación comprometedora y yo no puedo estar aceptando ese tipo de cosas aquí. Pero yo quiero que de ahora en adelante usted se encargue de todas las obras. Por supuesto que su sueldo será triplicado y disfrutará de todos los beneficios. ¿Qué le parece? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, por supuesto que acepto. Con ese dinerito yo ya podría pagar a alguien para que me cuide a mi niño. De verdad, le agradezco mucho, ¿sí? Muy bien. Le agradezco mucho por su bondad. Muchísimas gracias, arquitecto. Ok. Gracias, arquitecto. Te espero entonces. Sí, por supuesto. Gracias. ¿Qué viste? Voy a tener trabajo. Bien. Años más tarde. Hola, mijo. Hola, papito. ¿Qué tal, mi rey? Mira, campeón, te compré un helado. Gracias, papito, te amo. Yo también te amo, rey. Señor, ¿no puede regalar un heladito? Ay, niño, supongo que tus padres no deben tener dinero para comprarte un helado. Ten, campeón, te lo regalo. En cambio, tú sí me compras. Gracias, papito, por no hacerme pasar necesidades. No te preocupes, mi rey, no te preocupes. Muchas gracias, señor. De verdad, tenía muchas ganas de un heladito. Mi papá nunca me compra. No te preocupes. El helado es para ti. Cómelo nomás, no te preocupes. ¡Pedrito! ¡Deja de estar molestando al señor! ¿Ana? ¿Qué haces aquí? ¿Ellos son tus hijos? Marco. Sí. Todos ellos son mis hijitos. Y me imagino que él es nuestro. Él es mi hijo. Y bueno, él sabe que tiene una buena madre. Y que su madre es una persona ejemplar. Marco, mira, no sé cómo decírtelo, pero yo siempre te he querido pedir perdón. Estoy muy arrepentida por todo lo que te hice, por todo lo que te dije. Perdóname, por favor. El hombre con el que te engañé me ha tratado muy mal. Me hizo padecer los peores momentos. Y yo sé que la vida me está haciendo pagar ahora todo lo que yo les hice sufrir. Ana, ¿ya saliste a la comida? No, Julio. Me hice una prueba y otra vez estoy embarazada. ¿Qué? ¿Otra vez? Ya estoy harto de esto, Ana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo qué vamos a hacer? Pues ponte a trabajar, ya es tiempo, ¿no? Pero sabes que no puedo, tengo que cuidar a los niños. Pues mira, conmigo no cuentes. Tú verás cómo te las arreglas. Además, no tengo ni para la renta de este mes. Ahí verás qué haces con estos mocosos. Me largo de aquí. ¡Papito! ¡Suéltame, mocoso! ¡Julio, no te vayas! ¡Por Dios, Julio, son tus hijos! ¡No te vayas! Señora, usted me debe más de 6 meses de arriendo y yo ya no puedo esperar ni un día más. Así que le pido que, por favor, desaloje mi casa. ¡Ahora mismo! Señor, por favor, mire, yo le prometo que en estos días ya le pago, pero por favor no me eche. Mire, yo tengo a mis hijitos. Por favor, señor. Eso debió pensarlo antes de llenarse de hijos. Así que, por favor, lárguese de aquí. Por favor.
es que sí. He padecido durante todo este tiempo. Y lo que más me duele es que mis hijitos no tienen la culpa de nada. Ese hombre me hizo pasar los peores momentos de mi vida. Pero ahora quiero salir adelante. Busco un hogar donde yo empezar de cero con ellos. Ay, Ana, sabes, lamento mucho por lo que pasaste. Pero bueno, creo que Dios pone las cosas en su lugar. Y agradezco mucho porque gracias a eso, él no pasó lo que tú has vivido. Sabes, mira, toma esto para que puedas pagar el arriendo y tengas un techo donde vivir. Y mira, esto es para que puedas ponerte un emprendimiento y puedas salir adelante. Muchas gracias, Marco. Yo sabía que tú siempre has sido una buena persona. Tú nunca me has fallado. Siempre has sido un buen hombre. Tú. No es nada, ¿sí? No te preocupes. Créeme que no es por ti, porque tú me hiciste sufrir mucho con lo que me hiciste. Pero créeme que lo hago por tus hijos, porque ellos no tienen la culpa del error que cometiste. Espero que te puedas ayudar con eso. Gracias, Marco. Mi amor, perdóname. Yo soy tu mamá. Sí, la conozco. Yo la he visto en fotos. Mi papá me ha hablado mucho de usted, pero no sabía que necesitaba mucho. Ay, mi amor, esa es una larga historia. Pero perdóname, mi amor, perdóname por abandonarte y haberte hecho tanto daño. No te preocupes, mamá, yo te perdono. Gracias por haberme dejado con él. Con él soy muy feliz. Bueno, Ana, nos tenemos que ir, ¿sí? Marco, por favor, déjame visitarlo cada vez que pueda, por favor. Sí, claro, no te preocupes. Tú eres muy importante en la vida de mi hijo. Tú ya sabes dónde está la casa. Vamos por ahí. Ser infiel a una buena persona es como tirar un diamante y tomar una piedra. Ten presente que toda acción tiene una consecuencia y el daño que hiciste regresará a ti multiplicado.